¿Y qué tal, gente? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Vamos a seguir viendo tutoriales. En este caso vamos a ver a utilizar una GTS por medio de DNS. Me gustó esta página, está muy buena, se los recomiendo. Les voy a dejar la descripción de este URL, la dejaré en la descripción de este video. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar lo que son transferencias de GTS de Pokémones. ¿Cómo funciona? Aquí es pues para filtrar un Pokémon en específico. Pones el nombre, el nivel que quieres, hasta qué nivel, desde qué nivel hasta qué nivel, y si quieres que sea macho o hembra. Y la versión que estás buscando, si tu cartucho es Pokémon de la, que es la quinta generación, vas a seleccionar aquí y vamos a buscar. Y estos son los Pokémones que están ahorita en la GTS. Si tú quisieras, por ejemplo, un Eevee, Eevee está en la GTS y para poder intercambiarlo, espera el que sea intercambiado por un Elekid. Otro ejemplo, un Totodile. Un Totodile puede ser intercambiado siempre y cuando tú dejes un Diglett. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Igual, si nosotros vamos a buscar de cuarta generación, que es el ejemplo que vamos a utilizar ahorita, nos arroja todos estos Pokémones. Todos estos del lado izquierdo siempre son los que ya están alojados en la GTS. Y del otro lado son los que va a pedir el entrenador para que se haga el intercambio. Vamos a ver en este caso Raichu. Vamos a intentar intercambiarlo por Venusaur. Ahora, vamos a cambiar de cámara para que podamos ver la Nintendo cómo está configurada. Ahora sí, véngase para acá. Lo primordial y lo más importante de todo esto, vamos a reiniciar nuestro cartuchito. Recuerden que si no sabes aún cómo conectar tu Nintendo con el router, recuerda que te lo estaré dejando en la descripción de este video. ¿Qué se va a hacer? Ok, de entrada, este es el router. Puedes encontrarlo en cualquier lugar de segundo uso, en cualquier tianguis, aquí en México, cualquier tianguis. Siempre y cuando emita señal Wi-Fi WEP. ¿Va? El cable, este cable está conectado directamente con el otro módem que nos está regalando, no regalando, ¿verdad? Nos está dando internet. Este puede ser lo que es tu servicio de telefonía. Este es el módem de tu telefonía, lo conectas directamente al módem que compraste en tu tianguis, lo conectas directamente con cable y ahora sí, el video te lo estaré dejando en la descripción de este video. Ahora, vamos a seguir con lo siguiente, claro que sí, ¿verdad? Vamos a intentar configurar nuestra conexión de Wi-Fi. Ahí está enfocando. Ahora nos vamos. Recuerden, aquí está lo que es mi señal, así se llama mi señal en el módem. Ya le ingresé previamente la clave WEP. Y nos vamos a ir a Auto Obtain DNS. Le vamos a decir que no. Y le vamos a ingresar estos DNS. Va, dichos DNS están en la descripción y en la página que les estaré dejando. Listo, ahora que ya tengamos eso, le vamos a dar edit y vamos a, a ingresar los DNS tanto para primario como secundario. Ya que es así, guardamos nuestras opciones. Listo. Ya que estamos ahí, nos regresamos. Nos regresamos y recuerda que si te está gustando el video, me ayudarás muchísimo con tu like. Desconozco, vamos a hacer pruebas si se puede también hacer batallas Pokémon. Sería genial, la verdad. Volver a revivir esos épicos momentos de batallas aquí en lo que es la cuarta generación, la verdad. Bien, entonces ahora seguimos aquí. Aquí estoy ya listo y preparado para hacer intercambio aquí en la GTS. Vamos a ver. Si se puede apreciar un poco más, vamos a ajustar eso. Ahí sí me gusta cómo se ve. Bien, entonces primero vamos a hablar con la chica que nos va a dar acceso a la GTS. Recuerden que
no nos estamos conectando directamente a los servidores de Nintendo, sino es por medio de una DNS y así podemos acceder. Aquí está salvando nuestro dato. Vamos a subir un poquito el audio. Bien. Y vamos a hacer la prueba con Pikachu. Con Raichu más bien. Recuerden que vamos a cambiar de cámara. Recuerden que es un Raichu, ¿ok? Y está pidiendo un Venusaur. Aquí ya se está conectando. Ahí ya se está conectando. Bien. Ahí sí se dan cuenta. Ahí empieza ya. Y vamos a buscar nuestro Pokémon. Ya sea que podamos buscar o podamos dejar. Nosotros vamos a buscar. En este caso vamos a buscar a Raichu. No sé si tenga un Venusaur, la verdad. Pero vamos a buscar. Ahí está buscando. Dice que ya encontró uno. No sé si lo notan. Ahí está. Le vamos a poner Select. Vamos a seleccionarlo. En teoría es este Pokémon. Si se dan cuenta, es el mismito. Nivel 25. Aquí está, nivel 25. Es de Jack. Ofertado por Red. Ok, listo. Listo, listo, listo. Vamos a seleccionarlo. Vamos a decirle que sí. Y vamos a ver si tenemos un. Vamos a ver qué tenemos de este Pokémon. Y ahí está. Para que vean que sí es verdad. Ahí está. Funciona. Ustedes hagan sus pruebas. Ahora vamos a regresarnos. Y ahora vamos a hacer intentar dejar un Pokémon. Voy a depositar uno. ¿Va? Vamos a depositar uno. Y voy a dejar. Aquí vamos a dejar. Vamos a dejar este. Vientos. Vamos a intentar dejarlo. Vamos a dejarlo en Offer. Offer. Era Offer. ¿Y qué Pokémon estamos buscando? Vamos a buscar un. ¿Cuál estaría bueno? A ver si tenemos aquí registrado Totodile. Vamos a ver si tenemos aquí registrado un Totodile. Un Togekiss. Vamos a ponerlo por un Togekiss, ¿va? Cual sea. Cual sea el nivel. Y ahí lo estamos ya dejando. Y recuerda que si te está gustando el video, me ayudarás muchísimo con tu like. Y si te gusta este tipo de contenido, me ayudarás muchísimo con tu suscripción. Recomienda la página. Recomienda lo que es el video si es que te está gustando y te ayudó el intercambio. Y ahí estamos dejando ya a nuestro gran amigo Steelix. Y ahí se está dejando. Ahí está dejándolo, ahí está dejándolo, ahí está dejándolo. Y adiós, adiós, estamos diciéndole ya adiós. Ya está nuestro Pokémon. Y nos vamos a salir. Mientras vamos a ver aquí si podemos actualizar la página y ver en cuánto tiempo re reacciona nuestro servidor. Ahí está. Ahí está, mira, me gustó. Estaba el excelente servicio. Este Steelix, nuestro Steelix que acabamos de poner con naturaleza Lunny, con habilidad Sturdy, lo oferté yo, que soy Luis, y quiero pedir un Togekiss de cualquier nivel, y de hecho es el día en que se sube el Pokémon a la GTS. ¿Va? Espero que les haya gustado. Parece ser que son de batallas. Voy a hacer intentar hacer una batalla y si es así, volvemos a hacer un nuevo tutorial. Bien, entonces eso es todo, familia. Gente bonita.
Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video.